Bueno, buenas tardes a todos nuestros amigos de San Cristóbal. Estamos en una segunda esta transmisión del Espacio Ciudadano de Alianza Cívica Chiapas, en compañía de mi compañero del trabajo, que es Lucio Gómez Santis. Esperamos que todos estén disfrutando. También estamos transmitiendo por la 99.9, la radio de radios en San Cristóbal. Sintonícenos por ahí y por www.sancristv.com. El programa del día de hoy es la independencia de México. ¿Somos o no somos independientes? Y a ver qué analizamos el día de hoy y cómo a ustedes nos participan y escúchenos, y sobre todo les damos las gracias por sintonizarnos una vez más. Ok, pues así es. Bienvenidos a la gente que nos está viendo por sancristv.com, también que nos está escuchando a través de la 99.9, la radio de radios en FM en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, a toda la gente que también pueda visitarnos y si nos está sintonizando por ahí, también a través del Facebook. Y pues bueno, el tema de hoy va a ser hablar un poquito acerca de la independencia. Estamos a unos días ya de esa fecha tan conmemorable, tan de muchas cosas que nos ha servido en el país también, pero que hemos estado platicando ya en corto también antes de venir al programa y aquí antes de iniciar unos minutitos del programa. Como bien lo decía Jairo, qué tan independientes somos todavía desde ese gran evento en septiembre. Y bueno, vamos a analizar algunas de las cositas que implica la independencia, un poquito retomar la historia, cómo se dio la independencia, y también quizás más adelante, antes de culminar el programa, vamos a hacer un análisis y una pequeña reflexión, qué realmente tan dependiente o independiente somos a nivel ciudadano, a nivel personal y también a nivel de país, ¿no? Ahorita sabemos que la situación del país, y lo estábamos comentando aquí en corto con Jairo, por cierto, pues vemos que la situación del país también implica mucho análisis, mucha reflexión de las situaciones que están pasando, tanto en las reformas educativas, en la reforma hacendaria, en una situación que está metiendo hasta cierto punto también en aprieto a la misma sociedad. Y bueno, hay muchas cosas que platicar, ¿no? Y que partimos justamente de esta parte de la independencia de México. Y para eso, bueno, antes de iniciar y meternos de lleno, de nuevo recordarles, estamos a través de la 99.9 FM, la radio de radios en San Cristóbal, en una sintonización sincrónica con sancristv.com y también a través de sancristradio.com, ¿no? Entonces, pero para eso queremos darles y compartir el micrófono al ingeniero de audios y el técnico, el que es un pulpo ahí atrás de las máquinas, que ustedes no alcanzan a ver, pero es un pulpo, crack, ¿no? Es un crack ahí atrás de los controles, el licenciado Gamey, aquí director de San Cris TV y San Cris Radio. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a participar y felicidades por este ya, ¿qué será? Como quinto, sexto programa, séptimo. ¿No? Séptimo programa de Alianza Cívica, esta asociación civil que, bueno, pues hace pues diversas actividades, ¿sí? Y que, pues bueno, felicitamos mucho por esta iniciativa y este séptimo programa. Este tema que ahora tocan, pues creo que es muy interesante, la independencia, analizar mucho, pues realmente, pues de qué se trata, ¿no? De qué se trata la independencia, ¿sí? Porque una cosa es lo que nos cuentan, ¿sí? Desde los maestros, y otra cosa es lo que es. Fíjense que, pues bueno, ustedes saben que la librería Chilambalam nos apoya muchas veces con libros, con información para los diferentes programas, y en estos días hemos estado analizando un libro muy interesante que se llama Las mentiras de mis maestros. Las mentiras de mis maestros. Este libro pues habla de muchas cosas de la historia, de México, cómo se han magnificado, ¿no? Y cómo a veces se han hecho pues héroes donde no lo son. Así o es. Victorias donde en realidad no han existido, nunca existieron, ¿sí? Pero que políticamente en su momento para los vencedores, como la historia la escribe a los vencedores, pues así es, era conveniente, ¿sí? Entonces, pues ojo, yo creo que la reflexión es ver qué es lo que nos están, qué historia nos están contando ahora, ¿sí? Y para quién es conveniente, ¿sí? Para contarnos la historia que sea conveniente para nosotros, es lo importante, yo creo. Gracias.
Pues así es, realmente este espacio también es para reflexionar, hacemos la aclaración, tampoco todos somos historiadores, ¿no? Somos ciudadanos, somos gente que nos interesa un poquito la historia del país y por qué el interesarnos un poquito y hablar en este espacio ciudadano de Alianza Cívica Chiapas a través de San Cris Radio y San Cris TV, pues tiene que ver mucho con la parte de la identidad que tenemos como, no nada más como mexicanos, como chiapanecos, como sancristobalenses o como personas, porque es parte también de nuestra historia, ¿no? Es lo que nos hace ser, lo que nos hace, nos da a conocer a través del mundo. Y bueno, ahorita desgraciadamente lo que nos da a conocer son las situaciones que está viviendo actualmente el país, la represión, los manifiestos, las inconformidades, ¿no? Y curiosamente estábamos ahí chisteando con este asunto, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el país en ese aspecto de independencia? Y que realmente también, o sea, bueno, Jairo es el que se aplicó un poquito con la tarea acerca de la independencia, pero bueno, vamos a partir que creo que desde la palabra independencia o dependencia, ¿no? La palabra dependencia, pues es de que tú dependes de alguien, ¿no? Como ciudadanos dependemos de un sistema de gobierno, de leyes y reglamentos y normativas que nos hacen funcionar como sociedad para tener un orden, entonces somos dependientes de, ¿no? O como integrantes de una familia, si eres joven dependes de papá o mamá que te mantenga, por decirlo de alguna manera. Entonces la palabra independencia viene siendo esta ruptura de que tú dependes de alguien o necesites de alguien para vivir, ¿no? Para sobrevivir o para desarrollarte como ciudadano, como persona. Y entonces esta situación de dependencia e independencia surge también el tema de hoy, que es la independencia de México. Porque México antes dependía del gobierno o el sistema de gobierno de la Nueva España, ¿no? Como bien sabemos, la conquista, la historia de la conquista a los pueblos mesoamericanos, y uno de esos pueblos mesoamericanos pues es justamente la República Mexicana, ¿no? Entonces de ahí con la conquista, entonces llegan los españoles a México y de ahí es que los españoles empiezan a introducir tanto cuestiones mercantiles, tanto cuestiones de costumbres, usanzas y muchas cosas que ellos traían y de su país, y que México o los nativos de Mesoamérica empiezan a adoptar como parte de su cultura también, ¿no? Y recordemos que fue algo incrustado de manera hasta cierto punto también obligatoria, ¿no? La cuestión de la religión. Recordemos que pues una de las religiones que trae la Nueva España pues es la religión católica, ¿no? Cuando antes en los pueblos mesoamericanos era una religión más, ¿cómo se puede decir? Politeísta, más. Ajá, exacto, ¿no? Las culturas originarias de Mesoamérica. Pasa que Cristóbal Colón no descubrió América. América ya existían pobladores. Sí, exacto. Entonces, al pasar de esto, ¿no? Que no es tanto la conquista, sino más la cuestión ya de del colonialismo avanzado, ¿no? De que teníamos. Fue en 1808 y 1809 cuando ya la situación de México, plagado por desde la España, se podría decir, que tenía un sistema que se asemejaba al de la Nueva España, con un virreinato en México que aseguraba que lo que se decía venía a las órdenes de España con la representación de un virrey en México. Pero las formas en las que orillan a la independencia de México son circunstancias de esclavitud, de pobreza, de desigualdad social, pero no solo se trata de esto, sino que también se trata, porque la historia la cuentan, ¿no? Ahora sí, como dice Gamey, ahí está la historia de los libros, ¿no? Exacto. Pero está la historia de la visión de los que no fueron vencidos, sino los que crearon la resistencia ante, exacto, esta conquista, sí, sí. Pero más allá de esto de la independencia, habían muchísimos intereses por parte de grupos criollos a las cuales pertenecía Miguel Hidalgo, que era un sacerdote que en su momento era rebeldísimo el tipo, ¿no? No nos pintan como calvo, con pelo aquí a los lados únicamente, ¿no? Y con la gran cosota negra y una como amarrado, como una con la sotana negra y con un lazo aquí como que si fuera de cortina. Pero realmente Miguel Hidalgo no andaba así. Miguel Hidalgo tenía una nariz aguileña bastante pronunciada e inclinada. Era un hombre calvo.
con muy poco cabello a los lados, vestía de negro, sí, claramente, sí, es una de las pocas manifestaciones que hay, pero no andaba la sotana larga, 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 como de un cura, sino que andaba harapiento, se podría decir, y llevaba una espada, en ese tiempo se usaba mucho la espada, una espada, y llevaba una pistola. Entonces también cómo nos cuentan la historia, ¿no? del Miguel Hidalgo, del cura, y cómo es que también tenían grupos de interés para la independencia, porque al eliminar el virreinato en México, los españoles ya no tenían toda la injerencia del poder, sino que los criollos quedaban al mando, y ellos se convertirían en la clase superior, la clase rica del estado, de esta nueva que daría paso a la república, ¿no? Entonces hay que analizar la historia desde distintos puntos y no quedarnos con lo que marcan los libros de texto, lo que nos cuentan lo que nos han contado los maestros. Sí, y es importante ver que todo este proceso también de en cuestión de la independencia, pues bueno, válgame, surge por ese por un lado de la parte de la inquietud de que la población también está harta, ¿no? De la desigualdad social que había, el concentrado del poder en una sola clase o en una sola élite social, por decirlo así, ¿no? Pero también es parte de, ¿no? De lo que acontece o lo que detona que hacemos. Bueno, o lo que en su momento dado hizo que detonara todo esto, ¿no? Como lo decíamos, la cuestión de la independencia se concentra el poder en una sola clase de élite social, en este caso pues era la Nueva España, ¿no? O en ese caso España, ¿no? Y al hacer una independencia, una revolución en este caso también de independencia, pues tenía que haber un control social, ¿no? Decir, bueno, si derrocamos al actual gobierno, ¿quién nos va a gobernar o cómo se va a regir el gobierno? ¿Quién va a mandar? Y etcétera, ¿no? Y se tenía que crear también un sistema gubernamental en donde tenía que concentrarse de alguna u otra manera también el poder en ciertos personajes, ¿no? Y en este caso, pues era la clase criolla. Entonces, es así como surge la independencia, a través de la inquietud. Y si hacemos un pequeño análisis así en corto también, pues vemos que actualmente también se está dando como esa parte del descontento social, de la represión que tiene el gobierno de la República hacia diversos sectores, ¿no? Y que, de nuevo, el poder está concentrado ya no en España, ya no en otros países, sino únicamente en un grupo de poderes, en este caso de la élite más alta de México, y que... Pues bueno, ya veíamos muchas cosas aquí, que los impuestos que se generan para que el país, el poder, se haga de ingresos para distribuir a la nación y un sinfín de cosas, desgraciadamente lo obtienen de los que no tienen, pues, ¿no? En este caso del pueblo. Y de los que más tienen son los que más se pueden amparar, los que más pueden hacer y deshacer del país a su conveniencia, ¿no? Que no hay mucha diferencia también cuando era la independencia. Esto también sucedía. Entonces, una de las reflexiones es eso, que tanto también ha cambiado de la independencia a lo que estamos viviendo actualmente. Pero las circunstancias, el contexto histórico es distinto porque... Claro. Porque en el año de... cuando fue el grito de independencia, el 1810... años antes ya habían planes, ¿no? Para llevar una revolución a cabo, para la revolución, digo, para llevar a cabo la independencia de México. Lógicamente fueron descubiertos y tuvieron que acelerar el proceso, por lo tanto fue improvisado totalmente la independencia. O sea que son las 12, ahora ya nos descubrieron, vamos a tomar la iglesia, voy a dar las campanadas y que la gente se despierte y que vaya a la iglesia. Porque cabe decir también que la iglesia... cuando se tocaban las campanas de la iglesia en esos tiempos, era para reunir, no solo era para llamar a misa, sino que era también para convocar a la gente a que se acercara a la plaza porque había que dar algún informe, aunque no fuera hora de misa. Lógicamente, a las 12, no sé, en la noche, no habiendo nada, suenan las campanas, eso es alguna situación de emergencia. Claro. Miguel Hidalgo llega a la iglesia, sale de la iglesia, la gente reunida y grita, ¿no? Vamos a... porque tenía un acento muy diferente, ¿no? Al castellano de ahora.
y le dice y grita: vamos a coger a los gachupines de la cola y vamos a buscar nuestra independencia. ¿Y quién está con nosotros? ¿No? Y el pueblo y la poca gente que había ahí, no, que sí, que ya estamos cansados de la esclavitud, de sometimiento, de la injusticia, y llega el levantamiento armado, ¿no? De la independencia, pero llega desorganizado y llega completamente improvisado. Y también hay una barbarie de crímenes, ¿no? Que por parte de ir, ¿no?, ir a enfrentar a un virrey con todo el ejército, el pueblo con palos, con antorchas, con esas cosas, ¿cómo se llaman? Para los jardines, las de picos y palos, ¿no? Entonces, el contexto actual, ¿cómo traspasamos ese contexto actual? Porque realmente el descontexto social es alto. Mucha gente no se ha dado cuenta de lo que se está pasando en el país. También porque los medios pertenecen a ese grupo de la oligarquía que controla el poder en México. Y los medios de comunicación, absolutamente, son dueños de los medios de comunicación. Entonces, si lo reflejamos en este contexto, el indígena no era tomado como un ser humano en la conquista. Lógicamente percibía la esclavitud en la conquista. A la independencia seguía existiendo la esclavitud. ¿En qué punto estamos ahora de la independencia de México? ¿Seguimos siendo esclavos? Porque estas reformas de la nueva, que no se podía llamar la nueva España, sino la nueva pseudo república que tenemos, estas reformas esclavizan a los ciudadanos, porque el hecho de quitarle los derechos laborales, como son el aguinaldo, la pensión, los bonos para las vacaciones, que las esposas de los maestros ya no puedan percibir una pensión cuando ya están fallecidos los maestros. Eso es una parte que hay que analizar, que también es una forma de esclavitud. El hecho de que nadie tenga derecho a un seguro médico, porque también les arrebatan el seguro médico a los profesores, es una forma de esclavitud. Que tengas que trabajar hasta los 70 años y que después de los 70 te quedes sin nada, es una forma de esclavitud. La reforma hacendaria es una forma de tenernos al pendiente de lo que vamos a hacer. Ahora, no entró el IVA, alimentos y medicinas y libros. ¿Pero por qué no entró? No, hay que adjudicarle a los líderes políticos. No hay que adjudicarle esa victoria a representantes de líderes políticos, ¿no? Como candidatos o movimientos sociales, partidistas, ¿no? Esa victoria, claramente yo la veo como... es una victoria de los ciudadanos organizados que protestan sin miedo al qué dirán y que están inconformes. Es una victoria de ellos, ¿no? Pero el hecho de que no haya pasado el IVA no quiere decir que ya no van a estar esos impuestos, porque se viene el aumento al impuesto sobre la renta, se viene el impuesto a los alimentos para los perros y los gatos, o sea, se vienen impuestos, desaparece el IETU y el IDE, sí, pero esos impuestos benefician a los grandes empresarios, porque al pueblo tampoco le van a cobrar, pero no es tanta la cantidad como la que pagamos nosotros, como la que pagan los empresarios. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo la independencia de México hace un despertar en esos momentos y cómo estamos viviendo esa independencia ahora? Porque el patriotismo no solo se basa en ir a gritar al Parque Central y viva México y vivan todos nuestros héroes, pero ¿conocen a nuestros héroes? O esos héroes que dicen, ¿no?, en ese momento, ¿qué mexicanos conocen sus héroes? Y si conocen la historia, la verdadera historia de México y la historia oculta del México. Porque existe una historia oculta, ¿no? Detrás de esto, que una es la versión que nos cuentan. Claro. Y otra es la historia oculta de nuestro México. Pues sí, tiene muchas cosas que ver, ¿no? Uno parte desde lo que te han enseñado, lo que te has creado también, y lo que empiezas tú a creer. Y una de esas cosas es justamente el que también como pueblo seamos hasta cierto punto conformistas con lo que nos impongan, ¿no? Bien, si lo analizamos un poquito, la situación también de los docentes, que es el tema que está dando mucho de que hablar ahorita, las reformas y toda esta situación que está viviendo el país, pero un poquito retomando la parte de la independencia, pues
pues fue también este descontento de decir, bueno, somos o lo poco o lo mucho que tenemos, tenemos que entregarle a un gobierno, tenemos que entregarle los recursos y los tributos o las contribuciones a la gente. Que, pues, si bien lo dices, uno trabaja por sí mismo, uno es el que va a labrar la tierra, uno es el que te esfuerzas trabajando y cumpliendo un horario de trabajo para conseguirte de tu propio patrimonio, de hacerte de algunas cuantas cosas, y que le tengas que entregar todavía más dinero a alguien que no está trabajando directamente y que nada más venga y te imponga que tienes que pagar por uso de suelo, tienes que pagar impuestos por la tierra que tienes, por cómo comercias tú también tus productos, ¿no? Que te cuesta todo un proceso. Y sobre todo darle oportunidad a otra gente que venga y haga comercio con lo poco que tú tienes, ¿no? Yo creo que en este punto también es importante las mujeres, la independencia de México, que no se mencionan, pero las existen muchísimas. Y la más conocida, pues, es la corregidora, ¿no? Doña Josefa Ortiz Domínguez, que si no hubiera sido por ella, que esta es una parte de la historia que muchas personas en las escuelas no la conocen. Que sí les contaron que el marido la encerró en un cuarto, y no, pero no conocen que la verdadera, la que tenía aquí ahora sí el poder, su esposo siendo juez, ¿no? de la Nueva España, la madre de encerrar, pero el mensajero en este caso, que fue el que empieza a tocar, ¿no? Desde un piso de arriba, como eran de madera los pisos, empieza a golpear con su tacón, empieza a golpear el techo. Entonces abajo lo escucha el mensajero, y el mensajero sube y le pasa un papel por debajo de la puerta y le dice, avísale al cura Hidalgo que nos acaban de descubrir la insurrección. Nos acaban de descubrir, ve a avisarle. Y se va en caballo y va a avisarle al cura Hidalgo. Y por una mujer, es que se da paso a la independencia de México. Porque sin mujeres no hay patria. Claro. Y entonces, ¿qué tan importante es el papel de la mujer en todos los procesos de independencia, en la reforma, en la Revolución Mexicana, en este contexto actual? ¿Qué tan importante? Son muy importantes las mujeres. Y pareciera que no. Pareciera que las mujeres quedan relevadas al segundo plano dentro de la historia de México, pero fue una mujer la que originó que se diera paso a la independencia de México. Pues sí, es un dato muy, muy importante conocer también que sí, efectivamente, parte de los personajes destacados de la independencia de México, pues es doña Josefa Ortiz, ¿no? Y todo este proceso que se ha llevado, ¿no? Recordemos que también era un proceso, ¿no? Era una etapa de organización que ya traía todo este grupo de personas que se estaban organizando para hacer este movimiento. A lo cual estaba planteado en un principio a realizarse el 2 de octubre, ¿no? Claro. Debido a que empiezan a correr esos rumores, a que se están levantando en armas, se están organizando gente para derrocar al sistema que tenemos, entonces se da todo este proceso de adelantar el movimiento de independencia, ¿no? Ya con lo que bien acaba de mencionar Jairo, y todo es un proceso, y si lo vemos actualmente también, todo lo de las reformas ha sido un proceso que de manera muy hábil el mismo gobierno que tenemos ha sabido moverse también, ¿no? Y desgraciadamente, como ciudadanos, únicamente les digo que somos conformistas porque dependemos. Ahí viene la parte de la independencia y dependencia, ¿no? Uh-huh. Somos dependientes de los medios de comunicación. No somos independientes en la manera de cómo hacer o cómo hacernos de la información correcta. Y es la parte en lo que decía Gamey en un principio, ¿no? La historia que nos cuentan es la historia que también a ellos les contaron, ¿no? Y lo que en el caso de la educación, pues es el libro el que te está contando, y el maestro tiene que basarse en el libro de historia para que tú aprendas la historia de México. Y si el mismo libro trae algún error ortográfico, pues así te lo enseñan, ¿no? Y si te pintaron un Aldama o un Allende todo fornido, pues tú te creas una imagen, claro, de nuestros héroes mexicanos de una manera muy muy muy
hollywoodesca, ¿no? Claro. Que piensas que Miguel Hidalgo es pelón y es así todo un tipo Superman con su capa negra, pero no lo es así. Y recordemos que hay muchas cosas de por medio, ¿no? Y ya ni en las películas, ¿no? Ponen a Miguel Hidalgo así, sí, es lo curioso, sí. Oye, pues si me permites un poquito, claro, si claro. me permiten, me gustaría compartirles un poquito lo que dice este libro de las mentiras de mis maestros, de Luis González de Alba, respecto a la independencia, brevemente. Dice, un golpe fracasado, el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo, la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, concluyó en menos de un año con la detención, fusilamiento y decapitación de los dirigentes. Exacto. De ese fallido golpe quedaría el recuerdo de las matanzas de españoles, muchos de ellos favorables a la independencia, y la escalofriante respuesta que Hidalgo diera al tribunal, interrogado por no haber sometido a juicio a los prisioneros. No era necesario, sabía que eran inocentes. Respuesta que hemos hecho bien en ocultar cuidadosamente a nuestros niños. Pero el último punto de los sentimientos de la nación, que una educación hueca y estupidizante nos hace venerar sin leerlos, exige solemnizar el 16 de septiembre, como dice Morelos, el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. A riesgo de contradecir a uno de los héroes oficiales, recordemos que la voz de la independencia se había levantado muchas veces con anterioridad, en tumultos populares y rebeliones indígenas, mucho más importantes por su número que el fracasado golpe de Miguel Hidalgo, y que nuestra libertad, santa o no, debía esperar hasta 1821, a 10 años de fusilado Hidalgo y dispersados sus seguidores para ser realidad. Eso es, bueno, un poco de qué dice, aquí también habla de... Bastante interesante porque eso sí. Es la historia que, bueno, que yo estaba platicando, la historia oculta de México. Claro. Que no te la cuentan, y el único, bueno, a mi parecer uno de los pocos historiadores que realmente trata de desenmarañar y de escarbar dentro de la historia de México es Paco Ignacio Taibo, que es el que va hasta el fondo, ¿no? De cómo te incluso el, voy a pasarme un tantito a la revolución, cómo Francisco I. Madero era espiritista y vegetariano, no comía carne, sí creía en Dios, pero él todo lo consultaba con su bruja de compañía, su espiritista, sí. No, o sea, esos puntos son completos, que supongo que muchos jóvenes no conocen, y niños que tampoco lo van a conocer, a menos que eso es la parte de hacer la historia, de contar la historia tal y como puede que sea, porque no sabemos si fue cierto. También. Claro, también, porque depende de investigaciones y de puntos investigación, de vista. Claro. Fíjate, y hay otra parte también acá más controvertida de este libro, Las mentiras de mis maestros, dice, por suerte mataron a Morelos. Comentario del autor, obviamente. Dice, claro. Mientras el conde de Aranda ve desde 1783 la libertad de religión y las ventajas de libre comercio y libre establecimiento de un territorio inmenso ofrecidas por los nacientes Estados Unidos como el motor que hará del nuevo país un coloso irresistible, Morelos plantea como el segundo de los sentimientos de la nación, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Eso, según esto, lo dice Morelos, ¿sí? Dice, sas, que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Y luego sigue aquí en latín, omnis plantatis quam non plantabir pater meus electis cradicabitur. Mateo capítulo 15. Dice, menos mal que lo mataron a tiempo y no llegó al poder para arrancar las plantas que Dios no plantó. Las malas hierbas, claro está, habrían sido definidas por él. Y ahí viene un punto, Gamay. Pero tremendo, ¿no? Tremendo, sí, pero sí, ahí sí. Viene un punto en donde cuando nos pasamos otra vez, me adelanto, la reforma, cuando Benito Juárez, ve cómo está ligado, ¿no? Benito Juárez, en una de la historiadora de Taibo, si no me equivoco, menciona que Morelos, siendo sacerdote padre también, era un hombre muy clavado a la iglesia, muy, muy apegado a lo que decía la Biblia, muy devoto, ¿no? Devoto, ¿no? De la iglesia,
Y Juárez lo que dijo, no, pues esto está cagado, esto no sirve, ¿no? ¿Por qué chingado va a estar la iglesia controlando el poder, el dinero, okay, la política? Lo separemos. Y ahí es cuando muchos explotan contra Juárez. Pero si no es por Juárez, no hubiera existido esta división entre el Estado y la religión. La iglesia. Y la iglesia. Claro. Bueno, pues, pero recordemos que también, bueno, esa parte también de no nada más de la historia de México, sino del mundo entero, la religión ha jugado un papel muy importante en cuestión a poder, en donde sea, ¿no? Y recordemos que la católica es la que casi por ley es el que se mete en todo, ¿no? Claro. Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando un poquito más en lo que resta del programa. Mientras vamos a un punto que quiero agregar antes de que vayamos a un corto o algo, me gustaría comentar algo que estuve leyendo hace poco sobre las revoluciones y los movimientos sociales y todo. Hay un claro ejemplo que sí marca todo y se repite. Siempre van a ser las clases medias, medias altas, ilustradas, las que incitan a cambiar el orden establecido. En este caso, los criollos pertenecían a la clase media en el tiempo de los virreinatos. Sí, exacto. En la Revolución Francesa se dio gracias a la clase media. La Revolución Mexicana, otra mentira es que Emiliano Zapata era hijo de pobres. Emiliano Zapata era hijo de hacendados. Entonces era gente que tenía el dinero para poder comprar armas y todo. Entonces y en el 132 la clase media fue la que inició el movimiento, ¿no? Entonces siempre va a ser la clase media. Eso lo he visto en estos poco que he estudiado sobre esto, que he estado leyendo, es la clase media la que siempre incita al romper la estructura. Claro. Vamos a ver la gran diferencia, pero bueno, el tiempo se nos va, así que nos vamos a ir a un breve corte y a la gente que nos está viendo por los canales diversos que tiene San Cristóbal, San Cris TV y San Cris Radio, así como en la página de Facebook, así como también a través de la 99.9 FM, la radio de radios en San Cristóbal. Nos vamos a ir un brevísimo corte y nos gustaría también que, ¿por qué no?, a través de los canales de que tenemos ahí, la gente pueda opinar, pueda también compartir qué piensa acerca de esta parte de la independencia. O estamos hablando, y claramente los que nos están viendo, pues estamos mezclando un poquito de la parte histórica de la independencia, un poquito de la historia de San Cristóbal, perdón, de San Cristóbal, de la identidad de México, pero también estamos analizando esta parte, qué tanto hemos cambiado como independencia. Sabemos que los contextos son totalmente quizás diferentes, pero hay situaciones claves que también son parte de agua de toda una historia revolucionaria. De nuestra historia contemporánea también. Ajá. Ok, entonces nos vamos a un breve corte y vamos a regresar ya como para encaminar esta participación de Alianza Cívica a través de Espacio Ciudadano de Alianza Cívica Chiapas aquí en San Cris TV y San Cris TV Radio. Atado fuerza dais a tener por bien los males. Quien no tiene ser juntáis con el ser que no se acaba. Sin acabar acabáis, sin tener que amar a más, engrandecéis vuestra nada.
palabras que es un sueño y que las digo, el campo donde sueño tus amores, hablando con el mar como contigo. Sombras me iluminan el camino, onírica visión de mis clamores, y al borde fascinante del abismo, aquí están tus ojos redentores. La cruda enfermedad de la vigilia es miedo, es hambre y es destino. Me alcanzan la distancia y la ignominia, palabras que es un sueño y que las digo. Absurdo en la razón es la certeza, es burdo y lacerante olor a flores, las nubes abrazando la maleza, el campo donde sueño tus amores. Luego al fin y al cabo un desierto, tan solo es burla cruel y cruel postigo, rumiando desamor y desacierto, hablando con el mar como contigo. Bueno, pues estamos aquí de vuelta aquí en este espacio ciudadano de Alianza Cívica Chiapas, a través del espacio que amablemente nos ha proporcionado también el licenciado Gamay, director y productor de Sancris TV y Sancris Radio. Y también agradecemos ya el enlace que se ha estado haciendo en los diversos programas con la 99.9 FM, las radios de radios aquí en San Cristóbal, y sobre todo todos los espacios, y que lo más importante, la participación de la gente que sí nos ha comentado. Queremos agradecer todos los comentarios que nos han brindado, desde que cantinfleamos mucho, desde... pues son los nervios también, y realmente el incursionar en un espacio que es mucho de participación, y el saber que no te está viendo la gente, y los nervios del que los datos que estés dando, compartiendo, también sean los exactos para no quedar mal. Pero creo que eso es lo divertido a veces de un programa, ¿no? El que la escuches, el que veas y tú participes, aunque sea para decir, ¿sabes qué? Mira, te equivocaste en este dato, en lo que sea, pero es parte del involucrarte en algo, ¿no?
Y lo que decíamos hace un rato, el ser conformistas o no conformistas con lo que también estás escuchando, ¿no? Escuchando y viendo. Entonces agradecemos a toda la gente que nos ha estado siguiendo, a la gente que también ha compartido el video a través del Facebook, a través de las páginas del YouTube también de San Cris TV. Entonces, también al licenciado Gamay, muchas gracias por la parte de producción y el asesoramiento que nos ha dado. Y poquito a poquito de este espacio queremos que también la ciudadanía haga uso de ella, ¿no? Desde sus opiniones, allí el video chat, más bien el chat que tenemos desde la página de San Cris TV, y a la gente de Alianza también que ha sido parte de este pequeño proyecto, ¿no? Ya 7 programas al aire. Y bueno, el día de hoy estábamos hablando de la independencia y haciendo una comparativa y reflexión y análisis también de lo acontecido en la independencia y la situación actual también en el país, ¿no? Que veíamos que son contextos totalmente diferentes, son tiempos totalmente diferentes, pero hay aspectos muy, muy puntuales que también hacen que detonen y nos pongan a reflexionar qué tan dependiente e independiente somos. Pero antes de continuar con la reflexión que ya teníamos aquí, queremos saludar también a la gente del Café Colonial, que está patrocinando aquí el espacio y el espacio de San Cris TV, San Cris Radio, también patrocinando con el café que están haciendo, que es 100% puro. Ellos están en la calle Franz Blom número 36, en el barrio de Custitali, en la calle Real de Guadalupe también en número 133, en el barrio de Guadalupe. Y los teléfonos, por aquellos que nos están escuchando y la quieren anotar, es el 678-5186, el número local, para aquellos que también nos sintonizan de fuera o están compartiendo los videos desde fuera, es el Conlada, es el 01-967-678-5186, aquí de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y que por cierto, ya aquí Gamay nos ha compartido un poquito del café que por cierto está muy riquísimo. Y lo más importante, promovamos el consumo del producto local. Y recordemos que también Chiapas es uno de los productores de café que se está volviendo también productores. Uno de los productores importantes en café orgánico, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y cambian un poquito el paradigma acerca del consumo, ¿no? Entonces, muchas gracias a Café Colonial, que por cierto, si quieren visitar o cualquier dato, pues lo pueden hacer llegar a través o pedir la información a través de los diversos espacios de San Cris TV. Y bueno, un saludo también para la gente que nos está escuchando a través de 99.9 FM Radios de Radios en San Cristóbal. Y vamos a continuar con el tema que estábamos hablando, que es acerca de la independencia, y una de las preguntas para reflexionar era: ¿seguimos siendo somos realmente independientes o somos dependientes de, ¿no? En este caso de las cuestiones políticas, de las cuestiones de inconformidad en cuestiones al sistema de gobierno que tenemos actualmente, y analizando también las situaciones que se dieron en el contexto de la independencia con Miguel Hidalgo y un sinfín de actores importantes, ¿no? Y esta otra parte que también es la historia oculta de México, ¿no? Lo que ya platicábamos aquí con Gamay y con Jairo, que hay mucha historia de la que nos cuentan, que también nosotros contamos muchas de las veces como teléfono descompuesto, es de lo que me contó, de lo que me contaron, de lo que yo aprendí, de lo poco que yo leí, ¿no? Y entonces el tema, lo comentábamos aquí en el corte comercial, que el hablar de la historia de México o hablar de historia es un tema realmente escabroso, porque hay que estarle buscando y una cosa te lleva a otra. Lo que decía Jairo antes de irnos al corte, ¿no? Esta parte en donde lees diversas épocas, diversos aspectos de revolución, de independencia, de contra insurgencia, pero lo que decía Jairo hace rato, uno de los puntos claves también es de que de la sociedad alta, media y baja que tenemos en un sistema, Jairo había dicho, ¿no? Que es el sistema económico medio quien da el parteaguas para hacer todo este tipo de cambios, ¿no? Y si lo analizamos desde ese punto de vista también, pues lógico que la sociedad o la clase alta pues es la que está mejor acomodada. A mí no me conviene que haya una revolución, ¿no? O que haya una independencia o que haya cualquier inconformidad. Mientras yo pueda y no me molesten a mí, yo sigo haciéndome rico, pues que los pobres se maten, ¿no? Y entre menos pobres haya, pues más riqueza para mí, ¿no?
más pobres hay, más rico eres. Sí. Bueno, son los puntos de vista que podría ser, ¿no? Pero y si nos vamos al punto de vista también contrario, que es la clase baja, pues la clase baja a veces tampoco aspiramos a hacer algo por cambiar nuestra situación. Y en muchas de las ocasiones escuchamos hablar a la gente de la clase baja que dice, bueno, es que esto me tocó vivir a mí, ¿no? O sea, es que esto me tocó y no, yo ya no voy a tener oportunidad de crecimiento, ¿no? Y la que siempre se queda en medio de la balanza es la clase media, la que se empieza a dar cuenta de decir, o sea, yo estoy trabajando, pero tampoco tengo que mantener a aquellos que no lo hacen. Que también, ¿no? Son distintos factores, ¿no? Exacto, claro. Que permiten este tipo de mentalidad. Hace poco yo leí un reportaje de por qué la clase pobre no puede percibir o no puede alcanzar una clase media. Y no solo se trata de decir que sean conformistas o que no puedan. Este es un factor económico, político, social, cultural, ambiental, psicológico también. Entonces son muchos factores que permiten esto. En el caso de México, claramente marca ese reportaje que la clase pobre en México no puede percibir esto, no puede alcanzar porque está más preocupado en conseguir 40 pesos para comer aunque sea el día. Claro. Y lógicamente está sometido a que en una tristeza, aunque pareciera que no, en una tristeza espiritual y psicológica de que es que no puedo, y es que no sé cómo, no sé para dónde, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque psicológicamente el Estado lo ha orillado a eso. A mantenerlo ahí. Exacto. Y aunque mucho que se esfuerce, la situación económica y la situación política. Perdón, la situación económica y la situación política no permiten ni dan paso a poder creer. Claro. Dan paso a que esto es su estilo de vida cambie. O sea, superes cambio, que cambies sí, la visión. Eso sería bueno. El siguiente programa me comprometo a traerlo para leérselos todo el reportaje, porque es bastante interesante en cómo. ¿Por qué los pobres no pueden salir de ser pobres, aunque quieran salir de ahí? Sí, exacto. Realmente. Tampoco podemos generalizar, ¿no? Porque, claro. Porque hay situaciones y se han dado casos de éxito de gente que ha estado en la clase baja y de alguna u otra manera ha buscado la forma en superarse, ¿no? Claro, no podemos, yo lo decía, no podemos generalizar, pero comúnmente la población está acostumbrada a ser conformistas, ¿no? O sea, con que ya tenga yo un trabajo y me paguen lo que... Pues ya no aspiro a más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que acabas de comentar bien, Jairo, es que el mismo sistema en el que nos movemos, pues a eso te orilla. A decir, es que no tienes la capacidad o no tienes la posibilidad o no hay oportunidades para que tú puedas crecer, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí nuestra compañera, nuestra amiga nuestra también, Angélica, nos quiere comentar algo al respecto también. Ah, miren, pues bueno, vamos a saludar a Angélica, que es parte de la producción de San Cris TV. Y también ella ha estado escuchando, ya ha estado en los programas de Alianza Cívica y también ella tiene muchas cosas que compartirnos con nosotros. Adelante, Angélica, si nos puedes compartir. Hola. ¿Ya? Ya. Ah, gracias. Creo que hace rato comentabas un punto bien importante, es de que, creo que Lucio lo comentaba, de que estamos como que acostumbrados o de repente tenemos la idea de ser conformistas, pero creo que también gran parte de la mentalidad que uno tiene ahora, además de que son los actos propios también, es toda la contaminación visual que vemos, ¿no? El contenido sí. Simplemente de los medios locales, hablando de ciertas televisoras o grupos, pues monopolios, pues que se dedican a eso, ¿no? A fabricar mentalidades mediocres, a mentalidades que están como que también encauzadas hacia ciertos enfoques, y creo que, bueno… En parte es de no solo los distractores, que creo que también uno como ciudadano puede ahí un poco de ir desechando esa basura, ¿no? Visual que le van vendiendo a uno, visual, incluso auditiva a veces también.
Bueno, esa era mi aporte. Pues sí, gracias. Gracias por tu participación y tiene mucha razón, y es parte de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que de repente somos muy, muy conformistas. Y voy a retomar una foto que estuvo circulando mucho por el Facebook ya apenas hace poco. Yo aún no sé de dónde fue la fuente, pero fue compartida, ¿no? Como esas imágenes que te comparten y lees la historia. Hace poco, pues nuestro presidente municipal participó en una de las carreras, ¿no? Y resulta que le estaban colocando un chip dentro en la parte, en la agujeta, ¿no? Y en la parte del tenis, pero a esa altura, ¿no? Y resulta que le toman la foto, pero hablando un poquito de la manipulación de la información, salen en las redes sociales como encabezado o como nota de que el presidente municipal de San Cristóbal humilla a uno de sus servidores para que le amarre las agujetas, ¿no? Y mucha gente de repente pegó el grito y dice, pues tampoco estamos a favor ni en contra, pues, de la información que surge. Pero simple y sencillamente le estaban colocando un chip para contar la distancia que tenía que recorrer o la distancia que iba a recorrer en cuánto tiempo, ajá, ¿no? Como esos marcadores de ¿cómo se le llaman? Ajá, como un cronómetro, ¿no? Que te va midiendo cuántos pasos das y en qué tiempo y cuánta distancia recorres, ¿no? Pero ahí vamos con eso de la manipulación de la información. Toman la foto y la nota sale como alcalde. Una humillación. Alcalde de San Cristóbal humilla a servidor público, ¿no? Cuando realmente la gente la ve y lo peor de todo es que la gente se cree en la información, ¿no? Claro, y empieza a decir, que que el alcalde y eso, que el alcalde y otro. Pero vamos, partimos de esta parte del que la sociedad estamos tan acostumbrados a creernos todo lo que nos dicen, y sobre todo si es un medio de comunicación que es con la que hemos crecido, hablando de los monopolios informativos o de los medios de comunicación. Yo como Televisa, por eso. Para no decir marcas, Televisa y TV Azteca, ¿no? Pero son los que más han manipulado la información, claro, ¿no? Vemos en las cuestiones de las matanzas, de los secuestros, pero pasa la información muy amarillista, ¿no? Claro, secuestraron a 12 personas, pero tampoco muestran a fondo la información. Sí, decir, exacto. Esas personas es que también manejan mucho la teoría, ajá, del shock, sí, la teoría, o sea, del miedo. Entonces, pues, y no dan la información, pues, más a fondo, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, estamos con lo de las reformas, con los cambios a las leyes y todo eso, pero si la gente no va más allá mínimo, y lo comentábamos desde un principio, ¿no? Que la gente se acerca e informarse más acerca de lo que implica hacer los cambios en la ley. Desgraciadamente, en la actualidad, la cuestión es de la ley en México. O sea, uno puede llegar y manipular y cambiarle a su antojo, ¿no? Y a su conveniencia, que es todo. Antes, cuando ibas a promulgar una ley, ibas a hacerle un cambio. Era algo sagrado, pues, para México hacer un cambio de ley. Los adultos mayores, que todavía tengo contactos, ¿no? Los adultos mayores es lo que el supremo gobierno diga es lo que se va a hacer. Y no tienes por qué estar cuestionando el supremo gobierno, que era la palabra de los adultos, que son las palabras aún de muchos adultos mayores. Y yo creo, para ir cerrando, porque ya se nos acaba el tiempo, yo sí quiero como dar mi perspectiva de conclusión sobre la independencia de México. Creo que no somos independientes. Con 65 millones de pobres, ni siquiera tenemos el poder los ciudadanos. Exacto. Y no somos independientes porque dependemos de un sistema que nos sigue chupando, nos sigue como vampiro ahora sí, ¿no? Que nos sigue chupando. Yo no sé si tenemos que esperar para que la bota siga apretando el cráneo hasta que ya sentamos que se nos va a salir el seso. Pero así es el mexicano, yo siento, y es un vicio, no es una cultura, es un vicio que tiene el mexicano. Sí, un mal vicio. Un mal vicio. Y yo siento que no somos independientes. No somos independientes porque nuestra independencia hasta cierto punto fue una mentira también. Porque también funcionó para unos grupos de poder, que en este caso los criollos. Porque tampoco los pueblos nativos originarios de México no eran considerados ni seres humanos durante la independencia. Entonces, yo siento que hemos avanzado como... No sé, yo probablemente no debo hacer esa conjetura, pero nos falta mucho por aprender, sobre todo para aprender nuestra historia, para no cometer los errores que actualmente ya volvimos a hacer. Y estamos regresando
a la época de Santa Ana, con tantos impuestos hasta por ventana, nos van a poner un día de estos. Si ya tenemos impuesto alimentos y medicinas, digo alimentos para perros, nos van a cobrar un impuesto por tener mascotas en casa. Pues yo no le digo invito a la sociedad, nada más le hago la referencia a la sociedad. Vamos a esperar a que nos cobren impuesto por tener ventanas. Claro, por uso de no aire. No somos independientes. Por uso de aire y... Por uso de aire. Sí, ¿no? Uh-huh. Yo sí digo, no somos independientes. Habría que analizar en un siguiente programa sí, cómo construimos una nueva independencia, ¿no? Así es, pues bueno, y tiene razón Jairo. Vamos a comenzar a cerrar ya el espacio que tenemos aquí, Espacio Ciudadano de Alianza Cívica Chiapas a través de San Cris TV. Pues tiene mucha razón. Creo que la pregunta que hay que hacernos es, ¿realmente somos independientes? Y por otro, y ustedes también lo han visto, ¿qué tanto conocemos de la independencia de México? ¿Qué tanto sabemos de lo que realmente nos cuentan? ¿Esa es la verdadera historia? ¿O sea, la historia se ha formado conforme a las necesidades, conforme a los intereses de ciertos grupos únicamente? ¿O sí, realmente la historia que nos han estado contando a través de los libros de educación, que recordemos que es el primer medio con que la gente empieza a conocer lo que ha acontecido en su contexto? Así que bueno, esta reflexión y esta pregunta la dejamos al aire. Esperemos podamos seguir en el siguiente bloque de este Espacio Ciudadano de Alianza Cívica, analizar un poquito más toda esta circunstancia que está pasando, ¿no?, en el país, no nada más también en el país, sino en diversos puntos del mundo. Pero tiene que ver mucho con esta historia, quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos ser también, ¿no? Y pues bueno, no sé si Gamé quiera agregarle algo a este espacio de reflexión acerca de la independencia, pues aparte del libro que ya nos ha recomendado, ¿no? Que pues hay que adquirirla o mínimo estar procurando investigar y hacerse acercarse más a los libros, que es lo más importante, ¿no? Claro, pues yo creo que es una acercarse a los libros siempre es bueno, ¿sí? Recomendamos este libro, repito, a ver, ahorita les digo el autor para que tengan mayor referencia. Se llama Las mentiras de mis maestros, de Luis González de Alba. Busquen ese libro. Gracias a nuestros amigos de Librería Chilambalán por facilitárnoslos estos días para hacer estas reflexiones. Y también la invitación a que visiten este fin de semana, que celebren la independencia, pues aquí en el barrio de Cuxtitlán, en la plazuela, con una tercer muestra que está ya cocinándose, que ya va a estar más grande, ahora sí que la más grande que la primera y la segunda, además de varias celebraciones culturales, artistas que se presentarán ahí, y que también, pues bueno, se está promoviendo el hacer un festejo y una ceremonia de grito de independencia, pero pues alternativa, ¿no?, de aquí del barrio de Cuxtitlán, y promoviendo la cultura y la comida regional típica del barrio. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está la invitación para que asistan a Cuxtitlán, ahora a conocer también esta parte de cultura y de comercio local que se está haciendo, que también son iniciativas para cambiar un poquito el sistema en el que nos movemos, ¿no? No siempre dependamos también de las grandes empresas, de los grandes consorcios, sino recordemos la economía solidaria, exacto, fomentar la economía local y sobre todo que es parte del producto y del trabajo que cada uno desde San Cristóbal estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. De nuevo lanzamos la pregunta y quizás nos vaya a dar para iniciar el siguiente programa, que es ¿Qué tanto somos independientes o dependientes aquí en México, ¿no? Entonces agradecemos de nuevo a la gente de Alianza Cívica Chiapas que siempre nos sintoniza para estar monitoreando y revisando el material que hacemos aquí a través de San Cris TV, a la gente que nos está escuchando a través de la 99.9 FM, las radios de radios en San Cristóbal, también un agradecimiento a Café Colonial, calidad de exportación 100% puro de aquí de San Cristóbal, que ha estado apoyando en donar la muestra de café para aquí, para el programa y todos los programas que se hacen a través de San Cris TV, que por cierto están muy buenos y se las recomendamos. Yo ya pedí dos para llevar. Y sobre todo, recordarles que ese espacio es de ustedes. Espacio Ciudadano de Alianza Cívica Chiapas está para generar este tipo de análisis y no seamos una sociedad conformista, ¿no? Busquemos una alternativa de comunicación y participación totalmente diferente, y es lo que queremos hacer a través de ese Espacio Ciudadano de Alianza Cívica Chiapas. Mi nombre es Lucio, estuvo conmigo Jairo, en los controles el licenciado Gamé y nuestro público, que ya poco a poco vamos haciendo más grande el público que nos acompaña en estos Espacios Ciudadanos. Mi nombre es Lucio, nos veremos en una próxima transmisión de Espacio Ciudadano, Alianza Cívica Chiapas. Hasta luego.